con mucha alegría y con estas hermosas imágenes, y estando aquí en el mediodía de la televisión argentina, si usted recién se prende, le contamos, estamos en la provincia de San Juan, recorriendo el Valle de la Luna, una provincia increíble que nos recibe muy bien en este Parque Nacional. El Valle de la Luna se encuentra situado en el extremo norte de la provincia de San Juan, en el departamento de Valle Fértil. Es un área protegida, ya que resguarda una importante reserva paleontológica. El Parque Provincial de Istigualato o Valle de la Luna se extiende a lo largo de más de 60.000 hectáreas y es el principal atractivo turístico de la provincia cuyana. El gusano, la esfinge, el submarino, el hongo, son algunas de las más atrayentes formaciones de este valle. Usted lo ha visto en foto, pero hoy se va a sorprender con estas imágenes. El Valle Pintado, un entorno de suaves lomadas con capas de colores ocres, violáceos y gris ceniciento, donde se han hallado los restos fósiles más importantes.
paisaje lunar que encanta la mirada de todos aquellos que se acercan a visitarlos. Bienvenido a San Juan, no se pierda esto, es algo realmente que no se puede contar, no se puede. Usted lo está viendo, pero yo quiero decirle que merece la pena que venga a San Juan y disfrute de estos paisajes. Yo siempre le recomiendo lugares emblemáticos, lugares para ir, lugares para visitar. Yo siempre le digo que la gente del interior lo está esperando con mucho amor, con mucho cariño, pero fundamentalmente con mucho orgullo, porque mostrar estas bellezas a todos los argentinos y al mundo realmente es algo espectacular. Destacándose aún más la casi inexplicable cancha de bochas, una superficie sumamente plana sobre la que yacen esferas perfectamente pulidas en forma circular, conformadas por el mismo material del suelo. Mientras contemplamos el hermoso paisaje del Valle de la Luna, les contamos a los amigos televidentes que vinimos desde Buenos Aires y recorrimos 1.300 kilómetros, los que usted puede viajar y recorrer junto a toda su familia. En avión, hasta el aeropuerto de San Juan, Domingo Faustino Sarmiento, de ahí puede venir en taxi hasta San Juan Capital, donde puede optar por contratar el servicio de combi, ómnibus, charter. Hay agencias que realizan excursiones diarias donde salen a la mañana temprano y vuelven a la noche. Imposible dejar de visitar este parque nacional. También, si lo desea hacer con más libertad, puede alquilar un vehículo y, yendo por la ruta 20 hasta empalmar con la ruta provincial número 510, va a llegar a la localidad cabecera del departamento de Valle Fértil. De ahí, siguiendo por la ruta 150, se accede al Parque Nacional Ischigualasto y usted está frente a una maravilla espectacular. La verdad, muchos kilómetros, pero muy lindo. Como siempre lo hacemos cada vez que visitamos uno de estos lugares turísticos, además de agradecerle a todos los guías, le hacemos una nota. Y aquí
hay un caso muy especial. Alejandro Sosa es el guía y nos cuenta, para que usted también se ilustre junto a nosotros un poquito más de este hermoso paisaje que, recuerde, tiene que realizar cuando visita San Juan. Mi nombre es Alejandro Sosa, soy guía del Parque Provincial Eschivolasto. Estamos a unos 330 kilómetros de la ciudad de San Juan. La gente que nos puede visitar puede hacer un recorrido de 40 kilómetros, lo hace cada uno en su propio vehículo, en una caravana que es dirigida por un guía, ¿sí? Este recorrido tiene una duración de 3 horas y media aproximadamente. Hacemos 5 paradas donde vemos las figuras clásicas del parque, ¿sí? Como el gusano, valle pintado, cancha de bochas, el submarino y el hongo, ¿sí? En cada una de estas geoformas podemos hacer una parada y el guía da una charla para todo el grupo. Nosotros siempre le pedimos a la gente que tenga cuidado con la limpieza. Cada una de las paradas que nosotros hacemos están delimitadas por una línea de roca, la que impide que nos salgamos de ahí, bueno, un poco para cuidar el entorno del lugar y también por cuestiones de seguridad, ya que algunos senderos son un poco peligrosos para transitar de manera libre. Dentro del recorrido que hacemos en el Parque Provincial Eschivolasto, también conocido como Valle de la Luna, vamos a ir recorriendo zonas que pertenecen al periodo triásico de la era mesozoica. Este periodo pertenece a la parte más antigua de la era mesozoica, que se inicia hace unos 230 millones de años atrás. A medida que vamos avanzando en el circuito, vamos a ir viendo diferentes tipos de paquetes sedimentarios, como los conocidos como los rastros, la formación Eschivolasto, que es la más importante y le da el nombre a todo el parque, y la formación Los Colorados, que marcan el límite natural entre la provincia de San Juan y de La Rioja. Los fósiles que se encuentran acá son los más antiguos y primitivos que existieron en el planeta, ¿sí? Entonces, también cuando nosotros nos movemos dentro del parque lo tenemos que hacer con mucho cuidado, tratando de no salir de los senderos, porque en cualquier lugar nosotros podemos encontrar con fósiles que van apareciendo de manera natural por la erosión del suelo, que a medida de que se va limpiando los terrenos circundantes a través del agua, de los cambios de clima, de los ríos que surcan en el interior del circuito, van apareciendo de manera natural los fósiles, que después, cuando son encontrados por paleontólogos, se hace un trabajo de extracción de ellos. Quisiéramos agradecer acá a la presencia de este programa Argentina por Argentinos, que nos vino a visitar y hacer un poquito, dar a conocer lo que es el Parque Provincial Eschivolasto, y aprovechamos para invitar a todos los argentinos a que nos vengan a visitar, no solamente también al Parque Provincial Eschivolasto, sino a toda la provincia de San Juan, que es muy bonita. Muchas gracias por la visita. Qué lindo. Gracias, Alejandro, por recibirnos, por contarnos, por estar junto a Argentina por Argentinos, este programa que recorre permanentemente todo el país. Gracias a mis amigos de San Juan, ¿eh?
Bueno, un abrazo muy grande. Qué contentos cada vez que va Rosales, el gringo, y ahora Paola también. Qué contentos se vienen de San Juan porque realmente la atención es increíble. Yo, como siempre, agradezco a nuestra querida difunta Correa, que no solamente nos acompaña cuando visitamos San Juan, sino que permanentemente en la ruta ella está con nosotros. Ahora nos vamos a ir a una pausa y ya volvemos aquí en la pantalla federal de Canal 9, señora.